El Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas llevará a cabo este próximo martes 24 de noviembre la conmemoración del nombramiento como instituto en el marco del Seminario de Investigación 2015. Miguel Salvador Figueroa, director del Instituto de Biociencias, destacó que la próxima semana se desarrollarán actividades desde talleres, exposiciones y habrán stands de caracterización de peces, microscopía, separación de residuos, mesa de difusión, exposición del Jardín del Arte, exposición de organismos acuáticos y de fotografías. De este mes vamos a tener una celebración académica respecto a que esta dependencia universitaria fue transformada a Instituto de Biociencias por el honorable Consejo Universitario presidido por el maestro Carlos Eugenio Ruiz. Esta celebración pues tiene el propósito de dar a conocer a la sociedad que somos instituto, que somos una dependencia donde desarrollamos la formación de recurso humano fundamentalmente, fundamentado, aunque suene redundante, en la generación de conocimiento. En este sentido, también dijo que se tendrán la presentación de trabajos libres de carteles y orales, además de conferencias magistrales denominada Bioseguridad, Producción, Salud y Ambiente, ¿qué onda con la soya transgénica?, impartida por el doctor Jaime Padilla Acero. Asimismo, se llevará a cabo una feria científica en el área del estacionamiento del Instituto de Biociencias, empezando con un rally dirigido al público en general, además de que se contarán con talleres, bailables regionales, grupos de música de rock, disco, animación y música instrumental. En esta celebración tendremos la visita de algunos investigadores que vienen de otras partes de México, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que dictará conferencias referente a la generación de conocimiento y su aplicación en la industria a través de nuevos productos, como es un antifúngico basado en un estreptomiceto que se está aplicando ya a nivel nacional. También viene otra persona que es el director de Investigación y Tecnología de Agrobio México, que es una asociación civil que agrupa a muchas industrias alrededor de la biotecnología y que va a dictar la conferencia referente a los organismos genéticamente modificados y qué pasa con la soya transgénica que estamos empleando aquí en Chiapas.